Hello, hello. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se le escucha. Hola, Sí, buenas gracias. noches. Gracias, muchas No sé gracias. si ¿Qué se le tal? escucha. Sí, Buenas noches, sí, se le escucha. buenas noches. Perfecto, entonces muy amable, gracias. Okay, guys, so thank you very much for joining today. I do really appreciate it. I know that everybody is a little bit busy with their own personal things, right? So I do really appreciate that you've been here. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por unirse a la clase. Yo sé que todos estamos ocupaditos, ya sea en nuestra casita o en nuestro trabajo. Y es un sacrificio, honestamente, estar a esta hora en una clase. Así que, de verdad, muchas gracias por estar acá. Como mencioné en el grupo de WhatsApp, mi nombre es Jennifer Valiente y voy a ser su facilitadora, por ponerlo así, durante este curso que termina, por cierto, el 17 de agosto. Ok, comenzamos hoy. Generalmente siempre se comienza un lunes, pero por motivos de logística no pudimos comenzar el lunes, así que comenzamos hasta este día. Así que este día va a ser un poquito larguito para ustedes porque les voy a explicar, ya se les explicó en la conferencia, pero hoy lo vamos a realimentar, cómo funciona este programa, qué es lo que tenemos que hacer, fechas importantes y vamos a también tomar sus opiniones para el desarrollo de la clase, ¿ok? Así que como les mencionaba, mi nombre es Jennifer Valiente, me pueden decir solo Jenny o Jennifer, no hay problema. Como les decía, vamos a salir el 17 de agosto y vamos a tener la vacación de la semana de las fiestas agostinas, que es del 2 al 6 de agosto, para que tomen nota. Esto va a quedar acá en la videollamada y también lo voy a enviar por WhatsApp por las personas que no se pudieron conectar. Comentarles también de que, como a ustedes ya les dijeron, las clases son de lunes a jueves. Entonces, solo tendríamos la clase de hoy y la clase de mañana. Vamos a descansar viernes, sábado y domingo y luego nos vamos a ver de nuevo el lunes. ¿Ok? Quiero ver otra cosita que se me olvidaba, que me mató por aquí. Ok, por el momento estamos bien. Así que, díganme, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Bien entusiasmado. Bueno, en mi caso, entusiasmada para aprender. Bien, genial. Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Perfecto. Perfecto, me alegra, muchas gracias. Sí, de verdad que es uno de los programas más accesibles que tiene INSAFOR en este momento, que es el inglés en línea. Ah, otra cosa importante, hablando de que es inglés en línea, ustedes pueden avanzar en la plataforma todo lo que ustedes quieran. Si ustedes se deciden este fin de semana terminarla, qué chivo, de verdad, no hay problema. Si ustedes quieren terminar la plataforma mañana o si quieren depelar y hacer, como le dicen, speedrun, ¿verdad? Y terminar todo, no hay límite. No es como a veces en otros programas que le dicen, no, la semana uno tiene que llegar hasta tal sección y se bloquea y ya no puede. No, acá usted puede continuar. Puede terminar, perdón, toda la plataforma y no hay ningún problema, no hay restricción, esa es la palabra que estaba buscando, no hay restricción, así que ustedes, nosotros vamos a desarrollar los contenidos en las clases de otra manera, o sea, digamos, esta semana y la otra yo voy a desarrollar solo los contenidos de la sección 1 y 2, pero usted puede llegar a la 3 y no hay ningún inconveniente. Sí, vamos a ir un poquito atrás de las personas que decidan adelantarse, así que no se preocupen en ese caso si a veces alguien viene y pregunta de la sección 5 o de la sección 4. Ustedes no se preocupen, llevan su tiempo. Solo que eso sí, tienen que terminar la plataforma antes de la última videoconferencia, que es el 17 de agosto. Ni un día más, no, porque INSAFOR no les podría tomar, ya voy, Jamlet, gracias, no les podría tomar para el siguiente módulo, porque tiene que estar todo terminado. Sí, Jamlet, dígame.
Yo creo que no se le escucha, no será por el micrófono. O no sé si está en silencio. Ok, no hay problema, yo espero. No, aún no, aún no. Quizás quitando los audífonos y con el micrófono del teléfono. Hello, listen to me. Hola, Yamilet, sí la escucho. Sí, Roberto, gracias. Dígame, Yamilet. Hola, disculpe. Cuando uno va avanzando en la plataforma, allí va apareciendo un checklist o algo de lo que uno va realizando, ¿cómo va a saber uno si ya realizó ese ejercicio y va a continuar con el otro? Sí, excelente pregunta. Ahorita le voy a mostrar, le voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo ustedes van a saber que el sistema les ha tomado en cuenta que ustedes ya avanzaron en ese contenido. Así que vamos a hacer paréntesis un ratito con eso. Ustedes cuando entren al curso lo van a ver de esta manera. Denme un momentito. Ok, acá está. Dice inglés principiante. Muchas de estas cosas no le van a aparecer. Si no me equivoco, solo le va a aparecer Course, Discussion, and Progress. ¿Verdad? Que sería curso, discusión, que es como un foro, y el progreso que ustedes tienen. Lo pueden ver de dos maneras. Si ustedes quieren ver en total todo lo que ustedes han avanzado en todo el curso, se van a esta pestañita que dice Progreso. Le damos clic en Progress. Y si se fijan, yo por ejemplo aparezco acá como Jennifer Alexandra Valiente. Yo aparezco diferente acá porque ya, digamos, ya he dado este curso. Entonces solo regreso y los incluyen ustedes. Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, dice Section 1, la sección 1. Si no me equivoco, tiene como 13, creo, 13 partecitas, pero la mayoría de esas les explican cuál es el objetivo de la clase. Ya les puedo enseñar cómo se ve. Entonces, si ustedes quieren ver en total todo lo que han hecho de todo el curso, se vienen para acá. Y si se fijan acá, el final, acá les sale el porcentaje total que ustedes han terminado en la plataforma. Si se recuerdan, les mencionaron que es el 80%, por lo menos, perdón, el 80% que ustedes tienen que terminar de la plataforma para poder pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Digamos acá, si a mí me vinieran a evaluar, yo no paso al siguiente módulo porque tengo 73%, ¿sí? Cada cosita que usted va llenando, o que va leyendo, o que va viendo los videos, se va marcando como un chequecito. Ahora, también acá le aparece, por ejemplo, de la sección 3, yo solo he completado el 30% de la sección 1 y 2, no he completado nada. Entonces, me regreso para enseñarles cómo se ve por secciones. Digamos, acá estoy en la sección 1, le doy clic donde dice It's nice to meet you. Esperamos que abra. Solo denme un momentito. Ok, acá está. Por ejemplo, y cuando abre, les va a aparecer la primera, sección 1.0. Dice Lesson Objective. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. Entonces, pueden avanzar de dos maneras, con el botoncito de aquí o haciendo clic directamente en la siguiente sección. Cuando ustedes hacen eso, se le marca con este chequecito verde que vemos acá, con este de aquí, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que ese ya lo finalizaron. Con los videos, sí es un poquito diferente porque tienen que terminar el video para que el chequecito aparezca. Por ejemplo, acá, si yo me vengo aquí y solo leo el transcript, o sea, solo leo el guión que ellos han puesto en español. Si vengo y yo lo leo aquí, lo bajo y ya estuvo. Entonces, si le doy a next, no me lo marca con chequecito. ¿Se fijaron?
porque tengo que ver el video para que el curso sepa que yo ya completé esa parte. All right. Okay. Entonces no es suficiente solamente ver el guión que está aquí. Okay. Por eso es que a veces, ahorita que me acordé, les va a parecer que varias cositas no las han completado, pero son por los videos o a veces algo solamente se le dio dos veces next, siguiente, y ya no lo marcó como completo el curso. Así que con eso hay que tener bastante cuidado para que les pueda contar con la nota final. ¿Qué otra cosita les iba a comentar? Ah, en los knowledge check, que son como mini exámenes, por decirlo así, tenemos que ver qué es lo que nos piden las instrucciones. Tenemos que tener cuidado con los dobles espacios en blanco, porque a veces si trabajamos del teléfono, no sé si ustedes se fijan que automáticamente el teléfono con el autocorrector agrega un espacio. Y si agregamos otro espacio a la siguiente palabra, aunque la respuesta esté buena, nos la va a tomar como mala porque el sistema toma esos dos espacios como dos caracteres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le voy a dar copia de la primera. Dice, hello, what is your name? Ustedes tendrían que responder, hi, my name is Antonio. Si se fijan, si yo pongo my con mayúscula, me la acepta. Si la pongo con minúscula, me la tendría que aceptar. Pero si yo agrego un espacio al final, voy a ver si me agrego dos espacios. Antes no funcionaba. Bueno, pues ya arreglaron esa parte, pero a veces, créanme. Lo siento. Qué barbaridad, me hizo quedar mal esta plataforma ahorita. Quiero ver aquí. Sí. Pero créanme, eso pasó antes y hay que tener cuidado con los dobles espacios. O a veces, si se pone un punto o una coma, vaya, ahí está. Ya, no me hizo quedar mal. Si ponemos un puntito cuando no lo pide las instrucciones, si se fija acá, no nos pide que pongamos un punto al final. Entonces, si yo agrego el punto, no me la va a aceptar. Otra cosa, si ustedes recuerdan, bueno, creo que aquí no aparecen. Oh, aquí, acá está. Si se fijan acá en what's, para las personas que ya comenzaron a repasar este tema, cuando lleva un apóstrofe es que se ha contractado esa palabra, ¿sí? El teclado en español sí tiene apóstrofe, pero a veces se confunde con la tilde. Entonces, no es lo mismo poner un apóstrofe que poner una tilde. Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre la apóstrofe y la tilde? La apóstrofe es recta. Y la tilde, quiero ver, es como inclinada. Si se fijan, exacto. Ajá. La tilde es inclinada y el apóstrofe es recto. Entonces, si yo pongo what's, con tilde, la plataforma no me va a aceptar esa respuesta. Cuando tengamos que poner esas respuestas, esto solo es un ejemplo, esa no es la respuesta de esta sección. Entonces, si lo ponemos con apóstrofe, sí nos va a aceptar la respuesta. Quiero ver qué otra cosa que a veces... Bueno, por el momento, eso me acuerdo. Toda esta información se la voy a mandar al WhatsApp para que la tengamos ahí también. De igual manera, pueden visitar el video nuevamente y ahí va a salir toda la información. ¿Vamos bien hasta ahorita o sienten que voy demasiado rápido? Porque a veces me emociono. Ah, vaya, chido. Bien, todo bien. Bien. Ah, vaya. Perfecto. Estamos bien. Vaya, perfecto. Sí, es que párenme porque a veces me emociono hablando de esto. Y comienzo a hablar y verdad, no sé, ya saben. Quiero ver. Sí, por el momento solo eso, recuerdo que les podría dar problemas, que utilicen tilde en lugar de apóstrofe o no poner el punto. A veces hay ejercicios que les piden que pongan el punto final porque es bastante importante la ortografía, ¿verdad? Y los signos de puntuación. Y a veces los dobles espacios. Por lo general sí le acepta doble espacio, pero a veces no se lo va a aceptar, entonces es mejor tener cuidado con eso. Quiero ver. Ah, y eso. Y por cierto, a veces a ustedes les va a salir, bueno, ahorita que quizás nadie ha terminado, les sale que el curso no tiene derecho a diploma. Por eso no se preocupen.
Porque cuando ustedes lo terminen, cuando alcancen el 80%, perdón, al los que 4 o 5 días o antes, si es posible, se le habilita para que ustedes descarguen el diploma. ¿Cómo van a saber a dónde encontrar el diploma? Si se fijan acá arriba, no hay nada que diga diploma, ¿sí? Ustedes el diploma lo van a encontrar en progreso. Por aquí abajito, si no me equivoco, abajito de aquí o aquí arriba, no recuerdo, le va a aparecer descargar diploma. Sí. Ah, eso les tendría que aparecer. Este no incluye un certificado. Por eso no se preocupen. El sistema está programado así, pero no quiere decir que no le pueda dar diploma. Solamente que se habilita una vez ustedes alcancen el 80% del curso. ¿Ok? Así que quiero ver con la plataforma solo eso es. Solo quería que hiciéramos un par de acuerdos para que podamos tener la clase de la manera más genial posible, por ponerlo así. Voy a quitar un ratito la pantalla y voy a poner mi pizarra. Déjenme poner la pizarra. Ok, así que si se fijan, todo este rato he estado hablando en español y la clase es de inglés, ¿verdad? Así que vamos a poner un par de acuerdos que ustedes lo van a escoger, no yo, ¿sí? Así que mi opinión, y ustedes deciden si es así o no, que comencemos con de un 60 a un 80%, de un 60% en inglés, un 50% en español. Y lo que yo hago, como en otras clases, es que cada semana le voy aumentando un poquito más para que ustedes se vayan acostumbrando su oído a escuchar solo el inglés. Porque recordemos, no todas las personas tienen la oportunidad de practicar el inglés en sus casas, a excepción de esta hora, ¿verdad? Entonces es de aprovechar esta hora lo más que podamos, sacarles el jugo para que ustedes puedan comenzar a practicarlo ya. Yo sé que muchos ya tienen una base de conocimiento, y si usted no tiene la base, no se preocupe, acá la vamos a aprender. Así que, ¿qué piensan? Comenzamos con un 50-60 inglés y un 40-50 español. Ustedes me dicen, ustedes mandan. Y a pero está bien, el 60-40. 60-50 no se puede. Bye. Sí, 60-50 no pasamos del tiempo. Nada, estoy bromeando. Yo hago un montón de chistes, lo siento. Perfecto, entonces, 60-40, vamos a ir, perfecto. Vamos a poner aquí, entonces, acuerdos. ¿Qué pasa? 60% inglés. 40% español. Perfecto. Ok, otra cosa también de que a mí me gusta hacer en la clase es de que los primeros, dependiendo de lo que vayamos a cubrir, a lo máximo la primera media hora sea de que yo les explique el tema y yo les pongo ejercicios. Pero cuando digo ejercicios, no es que yo le pueda decir, vaya, hágame 5 oraciones utilizando el verbo to be. No, sino que lo que a mí me gusta hacer es que ustedes conversen, que ya pongan en práctica con cosas que ustedes han vivido, que ustedes sepan, para que ustedes le vayan dando forma al conocimiento en inglés con sus propias experiencias, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo les ponga a hacer oraciones diciendo, ok, ¿qué temperatura es la nieve? Y muy probablemente la mayoría no hayamos conocido la nieve todavía, solo el hielo de la refri, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros veamos acá, lo voy a ir poniendo con nuestras propias experiencias. Y de igual manera, ustedes no me van a dejar mentirles que las experiencias de todos son diferentes. De una persona a otra, todo es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es de que a veces en la explicación se va a terminar en 15 minutos. Eso quiere decir que ustedes van a tener 40, 45 minutos para practicar. ¿Cómo hago yo la práctica?
yo les digo, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita es la presentación. Sí, nos vamos a introduce yourself, ¿verdad? Nos vamos a presentar como más o menos yo lo hice al principio, que les dije, my name is Jennifer, you're a teacher, etcétera, etcétera, right? Entonces, ¿cuál sería la práctica de hoy? Por ejemplo, yo les digo, vamos a ver primero el video y vamos a explicar, y luego le puede decir, okay, what you need to do is that you need to say your name, you need to tell the other people which one is your favorite name, say things you like to do in your free time, some people call it hobbies, if you work or if you study, if you have travel abroad, if you have pets, etc., right? Como por ejemplo, la práctica de hoy sería, digan su nombre, mencionen a la otra persona cuál es su nombre favorito, porque hay personas, no sé si ustedes han conocido, no sé si hay alguien así aquí, que hay uno de sus nombres que no le gusta, lo cual está bien. Entonces, por eso vamos a decir cuál es el nombre que nosotros preferimos. ¿Qué tal que a mí no me gustara que me dijeran Jennifer, que me dijeran Alexandra, porque Alexandra es mi segundo nombre? Entonces yo le digo, mi nombre es Jennifer Alexandra Valiente, pero me gusta que me digan Alexandra, ¿verdad? Entonces vamos a hacer toda esa práctica. Pero quiero que ustedes hablen, ¿sí? Yo voy a explicarles, pero ustedes van a hablar la mayoría del tiempo porque esa es la razón por la que están acá, para que ustedes aprendan, para que ustedes practiquen. Yo ya sé, yo ya practiqué. Y si me escuchan hablar solo a mí, mejor hubiéramos ido a YouTube a ver videos en YouTube, ¿verdad? Así que aquí es para que ustedes practiquen. ¿Cómo hacemos la práctica? Como somos bastantes, no la podemos hacer todos juntos porque no tendría sentido. No todas las personas podrían participar. Entonces, si ustedes ya han estado en otras llamadas de Zoom, saben que tiene una opción que dice sección de grupos. Yo lo separaría en que 3-4 personas a lo mucho para que todos tengan tiempo de hablar. Porque tampoco tiene sentido que pase 10 personas en un grupo y 10 personas en otro y solo dos van a hablar. ¿Sí? Así que más o menos un máximo de 4 personas por grupo para que todos tengan el tiempo de practicar lo que hemos visto en esa clase. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a ir visitándolos grupo por grupo. Me voy a quedar un ratito. Si tienen preguntas, les respondo. Y, por ejemplo, como no puedo estar en todos los grupos al mismo tiempo, si ustedes tienen alguna consulta, en la parte de abajo les va a aparecer un signo de interrogación para soporte. Le dan clic ahí y dicen que quieren que yo llegue ahí. Entonces, yo solo termino de darle a la persona del grupo en el que estoy y me voy para el grupo en el que me han llamado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso también, con la práctica? Sí. Perfecto. Sí, está bien. Está perfecto. Sí, entonces. Miren, lo ideal es que yo a lo mucho un 20% hable. ¿Sí? Hoy porque es el primer día, me voy a emocionar hablando toda la hora. No, mentira, no toda la hora. Pero porque tenemos que ver todo esto, ¿verdad? Para yo también ayudarles a conocer. Acuérdense también que todos aprendemos de maneras diferentes y hay personas que aprenden más fácil escuchando al maestro o viendo al maestro hacer las cosas. Y hay personas que aprenden más rápido haciendo. O sea, yo les puedo explicar, puedo pasar 2-3 horas explicándole, pero esa persona va a aprender hasta que lo haga, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que tomar en cuenta todo, ¿sí? No solo tampoco yo le puedo decir, vaya, hagan esto y ustedes se van toda la hora a practicar. Les tengo que explicar también. Otra cosa, ustedes cuando tengan preguntas, porque sé que la van a tener y no se preocupen, no duden en contactarme. Si no estamos en la clase, pueden mandar la pregunta al grupo o pueden mandar la pregunta a mi, al WhatsApp, a mi, el mensaje directo a mí en WhatsApp, ¿sí? No se preocupen, no tengan pena, todos pasamos por un proceso de aprendizaje y si ustedes ya supieran todo, yo no tuviera trabajo, ¿sí? Así que no tengan pena de tener preguntas, de hacer preguntas, perdón. Acá todos estamos para aprender, el respeto es en realidad lo que a mí me gusta implementar y manifestar en mis clases, porque todos tenemos un proceso para aprender y todos estamos aquí para aprender. ¿Sí? Así que hay que respetar las opiniones de las otras personas o si se equivocan, por favor, no se rían de la otra persona porque todos nos hemos equivocado en algún punto de nuestra vida. ¿Sí? Y esto que es un lenguaje totalmente diferente al nuestro, hasta la pronunciación, todo casi, es mucho más fácil cometer errores. Así que si tienen preguntas y les da pena hacerlas acá,
no se preocupen, al final de la clase o antes de comenzar la clase me las pueden enviar y yo con gusto se las respondo. A veces me voy a tardar un ratito, así que no crean que los estoy ignorando, sino que estoy trabajando en otras cosas, pero yo sí les voy a responder. También si tienen preguntas, por ejemplo, si hay una sección que ustedes encuentren un poquito complicada y quieren que la revisemos entre todos, también lo podemos hacer acá en la clase. Sí, por ejemplo, también sería más fácil para otra persona que quizás tuvo pena de no hacer la pregunta, pero nosotros la resolvimos en la llamada y luego esa persona se va a ver el video otra vez y resuelve la sección sin ningún problema. Así que también eso lo vamos a hacer. La idea es que ustedes no se queden con ninguna duda, ¿sí? Porque si nos comenzamos a quedar con dudas desde ahorita, después no vamos a saber qué hacer, ¿sí? Y lo cual no quiero que les pase, ¿sí? Tener ese tipo de dudas nos genera luego desconfianza porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Así que acá estamos para aprender, nos vamos a respetar todos. Y si no, ya no lo voy a dejar entrar. No, mentira. No se puede. Así que, no, pero en serio. Fuera de bromas, yo estoy aquí para ayudarles en todo lo que pueda, en todo el contenido. Aún si son preguntas que tienen que ver con inglés, pero que no están en la plataforma, con gusto también se la voy a responder. Por ejemplo, a veces me preguntaban que cuál era la diferencia entre through, though y un montón de palabras que se parecen con TH, que se les dicen homónimas, que se escriben diferente, pero significan la misma cosa, u otras palabras que son las homófonas, que se dicen igual, se escriben diferente y significan cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, datos curiosos y extraños, también con eso les puedo ayudar, no solo con la plataforma, pero que tengan que ver con el inglés, ¿verdad? No me van a preguntar cuántos... No, mentiras, eso también se los puedo responder porque sé cuántas pestañas tienen los pingüinos, ¿verdad? Así que no se preocupen, con eso también les puedo ayudar. Así que todo bien. Como les dije, 20% más o menos, vamos a ponerlo así, porque no siempre va a ser el 20%, a veces va a ser más o menos explicación y un más o menos un 80% de práctica. Quiero ver qué otra cosa les quería decir. Vamos a poner lo que acabo de mencionar. Respeto mutuo. Enviar preguntas al grupo o por mensaje directo. ¿Qué otra cosa a usted le gustaría incluir en los acuerdos? No usar el celular. No, mentiras, eso es cuando estamos presencial. Aquí lo pueden usar y no me voy a dar cuenta que lo estén usando. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, yo creo que sí está bien. Sí, me parece a mí también. Perfecto, entonces voy a descargarlo y luego se los envío por WhatsApp cuando termine la clase. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta con respecto a todo lo que les he comentado? Okay then, well, if you do have any questions later on, please do not hesitate to ask me. I'll be more than glad to help you, okay? Si tienen preguntas más adelante, por favor, no duden en hacerlas, que voy a ser más que feliz de responderlas, okay? Cool. So today, guys, as the first topic, let's say, from this section is that you will introduce yourselves to each other. We have 30 people over here. So we will separate you by groups. But before I do that, I will explain you what is introducing yourself. When I say introduce yourself, is that most of the time you will tell your name to the other person so they can call you by your preferred name. Also, some people love to include what they do in their free time.
such as if they like to watch movies, if they like to watch series, listen to music. Other people have other type of stuff they like to do in their free time, such as go hiking. I met some people that they love gardening. So you can say all those things, right? El tema para esa primera sección que vamos a cubrir hoy es este, que ustedes se van a presentar entre ustedes. Tenemos más o menos 30 personas. La práctica de hoy sí va a ser bien cortita, pero por lo mismo que teníamos que explicar toda la información que les acabo de dar. Pero les prometo que mañana les voy a dar más, mucho más tiempo para que puedan practicar más, ¿sí? Así que vamos a ver el videíto que está en la sección 1. Yo sé que más de alguno ya lo vio, así que ya van a saber qué es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir mi pantalla. Acá. Perfecto. So, introduce yourself. I will leave it like this so you are able to see the transcript and know what this, what Mr. Science is talking about, right? Lo voy a dejar así y no lo voy a poner en pantalla completa para que ustedes puedan ver el guión y que sepan qué está hablando Mr. Science en el video, okay? Please let me know if you are able to listen to the video. Por favor, díganme si pueden escuchar el video. ¿Sí? Yes, yes. Perfect. Let's go ahead and listen to yes. it. Awesome. How to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own using your own information and the grammar. ¿Perdón? No escuché. Muy suave. Sí. Sí, yo también lo escuché bien suavecito. Déjenme ver. Pero fíjense que creo que es el video. Sí, es el video. Cuando yo lo revisé, igual no se escuchaba. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, les voy a explicar rapidito con la pizarra mágica. Vamos a con la pizarra. Vamos a borrar esto de acá. Ya lo guardé, ya se lo envié en un momento. So, as Mr. Science explained, we are talking about introduce yourself. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Presentarnos. This is something very common with you when we meet somebody for the first time. Esto es algo muy común que hacemos cuando conocemos a alguien por primera vez. No necesariamente así, también si vamos a una entrevista de trabajo o, por ejemplo, si entramos a un lugar. O si vamos a pasar consulta, por ejemplo, la persona que está ahí no nos conoce, entonces necesita saber toda nuestra información, ¿verdad? Entonces, para eso significa, para presentarnos, no solamente cuando ustedes van a conocer a alguien nuevo porque quieren la amistad de esa persona, sino que también en algunos lugares nos piden nuestra información para que nos puedan atender. Por eso el ejemplo del hospital. So, I'm going to show you a little bit of the grammar involved when you introduce yourself. Vamos a explicar un poquito de la gramática que está relacionada cuando nosotros nos introducimos. So, if you notice, one of the things they repeated when both of them share with us their names is that they're the verb is, right? So we have the verb to be. Tenemos el verbo to be. No le tengan miedo a este verbo es inofensivo. Y ahorita le voy a decir, ¿por qué? Because it's just like in Spanish. Most of the things you will use verb to be for is that, as the verb says in Spanish, ser o estar, right? When you want to say your name, when you want to say things you like, when you want to say things you're doing, right? It just involves so many things that you can use it with pretty much anything, right?
El verbo to be, así como lo dicen en español, que es ser o estar, está envuelto en tantas actividades que prácticamente es un verbo multiusos, si se fijan. Porque no solamente es para decir nuestro nombre. Sí, podemos decir nuestro nombre con él, pero también podemos decir cosas que nos gustan, cosas que estamos haciendo, cosas que fuimos o que queremos ser. Son tantas cosas las que podemos decir con el verbo to be. Pero ahorita no vamos a agarrar todo eso, solo vamos a agarrar dos o cuatro cositas de eso. La primera sería decir nuestro nombre. Hay dos maneras de decir nuestro nombre. El video nos enseñó una que dice my name is. Y de ahí la persona decía su nombre. ¿Sí? Si se fijan cuando dice my name is, they are saying like it's their possession. Right? Como que es de su posesión. Porque sí, es su nombre. Y todas las personas dicen my name is. O pueden decir también I am. O su forma contractada, que es am. Right. Ambas están correctas. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos que les guste. ¿Sí? No es que una o la otra. Y es como ustedes se sienten más cómodos. ¿Se sienten más cómodos diciendo I am? Perfecto. ¿Se sienten más cómodos diciendo am? Está bien también. Ahora, quiero saber si alguien se sabe cuál es el verbo to be para el presente. Oh, antes de ser el verbo to be, no me quiero adelantar todavía. Quiero saber quiénes saben cuáles son los pronombres en inglés. Antes de decir cuáles son los pronombres, ¿quién sabe qué es un pronombre? Tiene el mismo significado de español. Aunque yo no era muy buena en lenguaje, pero de eso sí me acuerdo. Dígame, ¿quién se acuerda qué es un pronombre? No hay respuestas incorrectas. Hello. Dígame. Yo. Un pronombre en español es el que sustituye al nombre. Perfecto. Elvin. Entonces, si yo digo my name is I Carlos, entonces otra persona puede decir he is Carlos. That is correct. You're right. Carlos. Perfect. Okay. Amazing. Okay. Ya se nos adelantó Carlos. Pero sí, eso es. Ajá, es lo que sustituye el nombre. Maritza, usted levantó la manita, dígame. Se arrepintió después. Bueno, si quiere opinar, no hay problema. Usted lo puede hacer al momento que desee. A mí no me molesta que me interrumpan, ¿ok? Así que, como dijo Carlos, pronouns is the things, well, if you want to look at it as in the dictionary, is the things that substitutes the name, right? Si lo queremos ver como, ¿cómo se le dice? El significado de diccionario, por ponerlo así, es lo que sustituye al nombre. Pero también lo podemos decir que en lugar de decir el nombre de una persona, ¿verdad? Solo decimos el pronombre. Es un poquito redundante, pero el mismo nombre de esa parte de la gramática nos dice que es pronombre, o sea, que sustituye al nombre. Así que sí, como Carlos dijo, si yo digo que yo quiero decir yo en inglés, eso sería I, ¿verdad? I, vamos a ponerlo acá. I. Perfecto. Y lo vamos a poner en español también. You, yes. ¿Qué sería este? Tú. Ajá. Tú. ¿Y luego? Yes. She. Ajá. Cualquiera de las dos está bien. Aquí el... Permítanme. Y que sería él. Y yes. Ella. It's, that's correct. Este, guys, vamos a hacer una pausa en este. It, ahora, no sé si ustedes se recuerdan que antes nos decían it se utiliza para objetos y animales. ¿Se recuerdan de eso? Muchas personas, cuando ustedes escuchen a alguien hablando de su mascota, generalmente no se van a referir con el pronombre it, porque no consideran que algunas personas no consideran que sus mascotas sean objetos. Entonces van a escucharlos.
Lo siento, me confundo cuando me escucho yo solita, así que solo vamos a ponerle silencio un ratito. Escucho eco a veces. Ok, entonces, van a escuchar a algunas personas referirse a sus mascotas con pronombres de él o ella, ¿sí? Por ejemplo, que yo les presentara a mi mascota. His name is Nino, right? El nombre de él es Nino. Entonces yo no le digo its name is. El nombre de eso es porque yo no considero que mi mascota sea un objeto, ¿verdad? Siento bien raro pensar en eso. Pero sí, hay personas que sí van a ocupar it para referirse en animales. ¿Sabe cuándo sí lo ocupan bien común? Cuando son animales silvestres. Porque no hay, es un animal que no se conoce a dónde ha vivido ni nada. Entonces, cuando son desconocidos, generalmente ocupan el it. También para cosas, cualquier cosa. Como cuando no hay un interés animal. Exactamente. Cuando no se ha formado, digamos, esa conexión emocional. Como claro. Exacto. Ese lazo emocional como con una mascotita, ¿verdad? Que uno convive más y le habla y todo eso, ¿sí? Así que por esa vez se van a escuchar que la gente no ocupe it para mascotas, sino que él o ella, dependiendo si es, dependiendo que sea el género del perrito o perrita, ¿sí? All right, cool. Let's continue then. Vamos a continuar. Uy, no, espérense. No, ahorita no. Después van a escribir ustedes. ¿Qué sigue después de it? We. ¿Y este sería? Nosotros. Nosotros. Perfecto. ¿Y luego? You. They. They. Ahora, gracias por mencionar you de nuevo. Este sería ellos. Ahora, you, si ustedes se fijan, en español tenemos dos para singular y plural cuando estamos hablando de otra persona. Puede ser usted y ustedes, o tú y ustedes, ¿sí? En inglés, el you se utiliza para singular y plural. Entonces, acá también lo podemos poner así, tú o ustedes. Que es el mismo, ¿sí? It's the same. Awesome then. So now that we have the pronouns, they do not change, doesn't matter in which tense you're talking, right? Los pronombres no cambian nunca, sin importar en qué tiempo estamos hablando. Cuando digo en qué tiempo estamos hablando, me refiero a si estamos hablando en presente, pasado o futuro. Siempre van a permanecer igual, ¿ok? Así que el I va a ser lo mismo si yo les conté que algo hice ayer, si les conté algo que estoy haciendo hoy, y si les cuento algo que yo quiero hacer mañana. Esos pronombres nunca cambian. All right? Y creo que esto ya lo sabían ustedes. Vamos a ponerlo acá. Pronouns. Ok, ahora, para diferenciarlos uno de otro, vamos a poner el verbo to be en verdecito. So, there are three types of verb to be. Hay tres tipos de verbo to be. El primero para I, ¿quién se recuerda cuál es? Perfect. And you? Are, perfect. He, she, and it? Is amazing. Is. And for we and they? Are. They are. Perfect. Okay, let me go. Este va a ser para presente, ¿verdad? Así que acá tenemos I, you, he, she, and it, right? E, R, para we, and they. Awesome. So if you see, these are the verbs for the verb to be
In present. En presente simple. Y esos son los que vamos a utilizar si queremos utilizar de esta manera para decir nuestro nombre y para presentarnos con las otras personas. Awesome. Ahora, ¿qué hay acerca de cuando decimos my name is? When we say my name is, you generally use it when you are just, both are correct, ¿sí? Ambos están correctos, no hay ninguna, no hay ningún, digamos, regla que les dice esto utilice en este escenario y esto utilice en este otro. Ahí ustedes van a decir cómo se van a presentar. Si decimos my name is cuando yo quiero decir mi nombre. Pero ¿qué pasa cuando quiero decir el nombre de alguien más? Vamos a utilizar otras tres expresiones. Sería, si queremos hablar específicamente del género de alguien, digamos, comenzamos con el género masculino. His name is. ¿Cómo que digamos el nombre de él? Vamos a hacer un... El nombre de él es. O si queremos decir el nombre de ella, her name. O si queremos decir también, cuando estamos hablando frente a frente con la persona, vamos a decir, your name is. Su nombre es. Es lo que explicó el video, ¿verdad? Estas tres cositas de acá. Perfecto. Así que cualquiera de estas dos ustedes pueden ocupar. Generalmente cuando queremos, por ejemplo, estamos, nos presentamos con alguien y luego llega que otro amigo o amiga u otra persona y queremos presentar a esta persona que acabamos de conocer, vamos a utilizar los otros pronombres de tercera persona, right? For example, let's say that I'm talking with Yamilet, ¿verdad? Y nos acabamos de presentar con Yamilet. Ella ya sabe que yo me llamo Jennifer y yo ya sé que ella se llama Yamilet. Pero digamos que viene Jonathan y solo yo conozco a Jonathan. Yamilet no lo conoce. Entonces yo le voy a decir a Yamilet, Yamilet, his name is Jonathan. Le voy a decir, el nombre de él es Jonathan, cuando quiero presentar a alguien. A veces se hace eso, a veces no, es bien raro cuando pasan esas cosas, sobre todo hoy con la pandemia que casi no se permiten aglomeraciones, ¿verdad? Pero puede suceder, por ejemplo, en una videollamada, cuando estamos con muchas personas y yo ya conozco un par, lo puedo presentar a ustedes con las personas nuevas, ¿sí? O viceversa, digamos que solo Jonathan y yo nos conocemos y yo le quiero presentar a Yamilet como compañera de clase. Y le diría, Jonathan, her name is Yamilet. Y ya le estoy diciendo, el nombre de ella es Yamilet. También puedo utilizar el pronombre. Le puedo decir, hey Jonathan, she is Yamilet. Con cualquiera de las dos funciona, las dos están correctas. Ustedes van a escoger la que más les parezca. ¿Sí? Yes? All right, awesome. So, porque ya tenemos bien poquito tiempo, menos de 10 minutos, vamos a hacer una práctica chiquita todos aquí. Voy a guardar esto. Voy a dejarlo así. No sé si ustedes desean que lo dejen a pantalla mientras ustedes se presentan con la clase. O lo puedo quitar. ¿Lo dejo acá? Ok, la pantalla. Yes. Perfect. Vale, le voy a dejar un ejemplo aquí. My name is Jennifer. I am Jennifer. Entonces lo pueden decir cualquiera de las dos. Voy a comenzar yo. Solo que vamos. Quiero verlos a todos porque no los puedo ver a todos si pongo la pantallita aquí. Ok. Puedo ver la mayoría. Así que vamos a intentar presentarnos todos. Les prometo que mañana les voy a dar mucho más tiempo para que practiquen. Ok. Así que voy a comenzar yo. Vamos a hacer así. Van a decir su nombre. Si quieren, solo digan un nombre y un apellido y digan el nombre que ustedes prefieran. Y digan una cosa que a ustedes les gusta. Si les gusta
jugar en el teléfono, pasar en redes sociales, o leer, o escuchar música, o ver películas, o jugar videojuegos, etcétera. Digan una o dos cosas que a ustedes les gusta hacer, ¿sí? Y vamos a practicar. Y pueden decir cualquiera de las dos, o si quieren decir las dos, está bien también. Yo voy a decir, my name is Jennifer, and I love to play video games. Y me encanta jugar videojuegos. All right? So, my name is Jennifer, and I like to play video games. Vamos a ponerlo aquí. Pueden decir, I like to. Y ya dicen qué es lo que les gusta. Por ejemplo, yo dije, video games. Este I like to lo pueden ocupar para cualquier cosa que a ustedes les gusta hacer. ¿Sí? Así que, ¿quién le gustaría comenzar? ¿Pueden levantar la manita con el Zoom? Hi. Oh, ok, Roberto, Carlos, go ahead. My name is Carlos Ramirez. I like to play soccer. Awesome. Thank you, Carlos. Por favor, dejen la manita levantada porque así yo ya sé quién va después. ¿Sí? Y le vamos dando el espacio a cada persona. Thank you, Carlos. Ok, Luis, go ahead. Luis Ricardo, ¿le escucha? My name is Ricardo Maravilla. I like to play in a hometown. What do you like to play? ¿Qué le gusta jugar? No, I like to dance in a song. Oh, okay, awesome. So you like to dance. Amazing. Thank you. Thank you, Luis. Awesome. Vamos con Luis René. Una vez que participen, bajen la manita para que pueda ver las demás personas. All right. Thank you, Luis Ricardo. Y vamos con Luis René. My name is Luis Aparicio. I like to football. Awesome. Thank you very much, Luis. Let's go with Jaycee. ¿Se dice así, Jaycee? ¿O Jaycee? Yes. Yes, Jaycee. Awesome. Thank you. Hello. My name is Jaycee. And I like to watch movies and see TikTok. Amazing. Yeah, me too. Thank you very much, Jaycee. Let's go with Maritza. My name is Maritza Arabia. And I like to watch TikTok. Yes, amazing. Thank you very much, Maritza. Let's go with Fatima. Hello, everyone. My name is No sé quién fue, pero creo que no fue Fátima. No vi. Yes, I'm sorry. Okay, Fátima Ángeles, vamos con usted. Hello, good night. I'm sorry, go ahead. Good night. My name is Fátima Ángeles. I love dancing. Amazing. Thank you very much, Fatima. Douglas, let's go with you. Thank you. Yeah. Hello, everybody. My name is Douglas Latney Alvarez. I love dancing. Amazing. Thank you very much, Douglas. Hola, no sé qué tiene. Sí, en silencio. Yes, I'm sorry. Thank you very much, Douglas. Vamos con Elvin. Hello, good night. Hello. My name is Elvin. Last night, Carvajal. I like to video game and soccer. Thank you. Amazing. You're welcome. Thank you very much, Elvin. Let's go with Hector. Hi. Hey. My name is Hector. I like to play guitar. Amazing. Thank you very much, Hector. Let's go with David or David. I don't know which one you prefer. Hello. Good night, everybody. My name is David Ayala. I like to watch movies. Amazing. Thank you very much, David. Let's go with Yamilet.
Creo que está en silencio, Yamilet. Cuando activa. Hello. Hello. Sí, hoy sí la escucho. Perfecto. Good night, everybody. My name is Yamilet and I like cooking. Amazing. Thank you very much, Yamilet. Vamos con Verónica Lisset. Hi, my name is Verónica. I like to cooking. Thank you. You're welcome. Thank you very much, Verónica. Let's go with Jacqueline. Hello, everyone. My name is Jacqueline Campos. I like to play basketball. Thank you. You're welcome, Jacqueline. Let's go with Javier Antonio. Good night, teacher. Bye. Thank bye. You. You're welcome. Who said bye? ¿Quién dijo adiós? No vi. Ah, vaya. Nos falta un minutito, pero no hay problema. Yes, Javier, I'm sorry. Go ahead. My name is Javier. I like to play games and soccer. Cool, cool. Amazing. Thank you very much, Javier. All right, let's go with Vanessa Navarro. Hello, my name is Vanessa Navarro and I like to sing. Amazing. Thank you very much, Vanessa. Let's go with Kimberly. My name is Kimberly. I like to sing. Awesome. Thank you very much, Kimberly. Let's go with Ingrid. Okay. Hello. Hey. My name is Ingrid Cabezas. It like to me movie. What movie? Perdón. No, no tenga pena. Gracias, Ingrid. Vamos con Lorena. Hi, my name is Lorena Quintanilla, and I like to listen to music. Awesome. Thank you very much, Lorena. Vamos con Daniela Stephanie. Hi, my name is Daniela Campos. I like running in the morning with my sister. That's amazing. Thank you very much, Daniela. Vamos con Nelson Alvarado. Hi, my name is Nelson Alvarado. I like soccer. Awesome. Thank you very much, Nelson. Vamos con Fátima. Me acuerdo que había pasado. No, es otra. Ay, perdón, perdón. Vamos, Fátima, vamos con usted. Hello, classmate. My name is Fátima Beatriz Ángel. I like listen to music. Awesome. Thank you very much, Fátima. Lo siento, la confundí porque su apellido es Ángel. Y tenemos otra Fátima que dice Ángeles. I'm sorry, esa fue mi equivocación. Gracias. Bueno, vamos con Abigail. Hi, my name is Abigail Abrego y I like to play basketball. Amazing, thank you very much, Abigail. Let's go with Jonathan. Hi, my name is Jonathan. I like to video game. All right, awesome. Thank you, Jonathan. Vamos con Raúl Argueta. Hi. Hello. My name is Raúl Argueta. I like to play soccer. Awesome. Thank you, Raúl. Ya vamos a hacer un equipo. Ya escuché que un montón de personas le gusta jugar fútbol. Awesome. Thank you, Raúl. Vamos con Jessica. Gracias. You're welcome. Hi, my name is Jessica. I like to sing. Awesome. Thank you very much, Jessica. Y vamos con William. Hi, my name is William. I like to play soccer. Amazing. Thank you very much, William. All right, people, thank you very much. That will be it. Muchas gracias por unirse. Les prometo de corazón que mañana le voy a dar tiempo que practiquen entre ustedes. Así que muchas gracias. Ya saben, si tienen alguna pregunta, mándenmela al WhatsApp y con gusto les ayudo. I hope to see you tomorrow. Have a great night. Take care, guys. Good night. Bye. Good night. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good night. Good night. Thank you. You're welcome.
Good night. Thank you. You're welcome. Good night. Thank you. Bye.